Hola precursores, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Más una vez estamos en nuestro canal para mostrarles algunas cosas muy, muy interesantes. Estaba pensando, yo les mostré algunos lugares de aquí de Pato Branco, de la ciudad donde nosotros vivimos con PRI, donde nosotros trabajamos en la Casa de Oración. Y ahí estábamos pensando, hey, nosotros nunca mostramos Pato Branco. ¿Será que podemos hacer un blog donde nosotros podamos mostrar un poco del centro de la ciudad y más o menos cómo se moviliza este lugar? Bueno, al fondo, ustedes van a ver ahí al fondo, están preparando para un evento muy importante. Pato Branco tiene todos los años un evento muy, muy importante con respecto a la Navidad. Ellos hacen un movimiento, ponen personajes, es muy, muy bueno lo que ellos hacen. Vamos a decir, esto es el backstage. Ahora les voy a poner en las imágenes, me voy a aproximar un poquito más para que ustedes puedan tener una noción mejor. Les voy a mostrar la avenida Tupic, una avenida que atraviesa la ciudad de punta a punta. Les voy a mostrar un poquito del pedazo de lo que es el centro en sí de la ciudad de Pato Branco, una ciudad industrial, una ciudad que tiene mucha informática, donde ustedes pueden venir y averiguar a los que les interesa el área de informática, bastantes industrias, así que tiene muchas facultades donde se hablan sobre temas de agropecuaria. Es muy, muy, muy bueno. Así que ustedes van a ver en las imágenes. Como ustedes pueden ver, van a montar un equipamiento espectacular. ¡Wow! Una rueda gigante. La vuelta al mundo popular en la plaza. Fíjense que van a necesitar de un generador. Hay un camión de equipamientos que está llegando. Y los amigos técnicos trabajando, preparando todo, dejando bien para que esta noche sea un show espectacular, ¿no? Miren las cajas, los fly, más un generador en otro camión, preparando todo para que esta noche sea un evento espectacular aquí en la plaza céntrica de Pato Branco, ¿eh? La gente adora la Navidad. Como pueden ver, también colocaron unos juegos para los niños. Muy lindo. Opa, estamos al lado de la vuelta al mundo. Ahora que es de día, da para verla. De noche es un poco más difícil, ¿no? Filmarla de cerca, sí. Como les estaba diciendo, los amigos están trabajando, preparando todo para que esta noche sea un súper, súper, súper evento, ¿eh? Después vamos a entrar en ese lugar. Ahora está cerrado porque están preparando todo para esta noche. Y esto queda armado, así que va a quedar con certeza hasta después de los primeros días de enero. Allá atrás la casita de Papá Noel, donde hay juegos. Muy, muy interesante. Todo hecho por la municipalidad de Pato Branco. Y esta es una otra parte de la misma avenida Tupí. Más equipamientos al frente, más flyers, porque tiene que haber mucho sonido esta noche, muchas luces. Y esta es la otra parte de la ciudad. Nos lleva para la zona azul, que se llama. La zona azul de Pato Branco tiene 24.000 habitantes. Es como otra ciudad más dentro de la ciudad. Tiene también su parte comercial. Esta es la parte comercial en sí de la ciudad de Pato Branco. Como les estaba hablando, bueno, aquí este pedacito más es la avenida Tupí, la plaza central, donde están los jueguitos. Hay un video que hicimos con Nahuel dentro de los juegos de la plaza. Pueden buscarlo aquí en mi canal. Y girando, aquí comienza la Rua Guaraní, calle Guaraní. Es también una calle céntrica de Pato Branco. Zona comercial también, muy linda.
Ella no es bien una avenida, sino es una calle de doble mano. No, no tiene bulevar en el medio, así dividido con flores como la avenida Tupí. Y la parte comercial también, muy, muy linda. Bueno, esta es la municipalidad de Pato Branco. Atrás tiene una placita, como podrán ver. Y también está adornada con las cosas de Navidad. Está una calle también comercial. Es una calle bien comercial. Se llama Caramuru. Aquí en la ciudad de Pato Branco. Muy, muy, muy bien. Esta es la Rúa Ibiporada, también en una calle comercial. Estamos en el centro de Pato Branco, espectacular. Esa viene de la plaza y va hasta el otro lugar. Es paralela a la Avenida Tupí. Y esta se llama Tapayós. Tapayós. También es comercial. Estamos en el centro de Pato Branco, mostrándoles a ustedes, queridos precursores. Y bueno, esta es nuestra ciudad de Pato Branco, donde estamos viviendo en este momento, trabajando para el Señor. Está siendo un tiempo muy, muy bueno. Hoy la gente está, hay una cantidad de gente por causa del evento también. Vienen personas de otros lugares, de otras ciudades, para presenciar este evento, porque es un evento que envuelve todos los municipios de aquí, de la región. Esta parte que se llama sudoeste de Paraná tiene 46 municipios y es muy, muy, muy rica, muy próspera. Hay mucho trabajo. Y Pato Branco, no, vamos a decir, es como un centro en este momento, en estos días, porque ellos tienen este evento de la Navidad, que es muy, muy bueno. Reúne a las familias. Y también vienen a hacer compras porque es una zona comercial. Así que les vamos a continuar mostrando nuestra ciudad de Pato Branco. Y bueno, esta es la Rúa Tocantins, el mercado centro. También es una calle muy movimentada, porque en esta calle hay un hospital que se llama San Lucas, que está más para adelante. Y bueno, y la plaza también hace que las personas que vienen de la zona sur puedan atravesar hasta el otro lado de la ciudad por esta misma calle, que se llama Tocantins, que lleva a los barrios que están, vamos a decir, en la zona norte de Pato Branco. Quien quiera hacerse un viajecito para conocer algo diferente, Pato Branco es una ciudad bien, bien linda para visitarla y ver algunas cosas diferentes con respecto a tecnología también, a quien les gusta, quien trabaja en esas áreas. Vamos
mostrándoles. Esta es la terminal de ómnibus de Pato Branco. Como podrán ver, tiene unos lindos árboles. Allá abajo están los taxis. Terminal rodoviario, tiene un tanque de agua. Estacionamientos. Y este es el punto donde los taxis paran. ¡Wow! La terminal rodoviaria de Pato Branco. Esa es la parte de los baños. Donde la gente espera. Las empresas de ómnibus. Allá al fondo están los lanchonetes que llaman, donde es lugar para comer algo. Muy, muy copado. Y los ómnibus allá afuera, por supuesto. Son ardiente, fuego de Dios.